Moltes gràcies, professor Joan Picó. Enhorabona pel congrés. Moltíssimes gràcies també a les professores i als professors que han col·laborat en la celebració d'aquest congrés. Estoy absolutamente encantado de haber tenido la oportunidad, por pura casualidad, de participar en el homenaje al profesor Angelo Dondi, que no solo, eso ya de por sí solo es muy de agradecer, sino también la oportunidad de reencontrar a compañeros apreciados que en ocasiones no se les ve con frecuencia, y también conocer a profesores jóvenes de Derecho Procesal, respecto de los cuales lamento muchas veces no acordarme que ya los vi la vez pasada. Eso es uno de los defectos de haber llegado a determinada edad, ¿no? Espero que no sea una enfermedad, aparte de un defecto. Y el tema, que además ha aparecido en distintos momentos, sobre la eficiencia de la justicia civil. Bueno, ya sabéis que desde primeros años del siglo actual pues ha sido frecuente que ese término de la eficiencia, o más allá de ese término, el criterio de la eficiencia, se utilicen con referencia a la justicia, específicamente con referencia a la justicia civil. La expresión ha escalado, diría yo, hasta el título de tres proyectos de ley que actualmente están pendientes de tramitación parlamentaria en España, y hasta el título también de la ley italiana de delegación del 26 de noviembre de 2021. También son frecuentes, por lo menos entre los juristas, las reticencias frente a esta perspectiva, ya incluso tengo oportunidad de oírlo esta mañana, esta perspectiva de análisis, por considerarla limitada a criterios económicos, solamente orientada a un objetivo de reducción de costes e incluso dialécticamente enfrentada con el respeto a las garantías fundamentales del proceso. En mi opinión, ni la objeción del economicismo es cierta, ni lo es concebir la eficiencia como algo opuesto a las garantías. En general, el criterio de eficiencia expresa un razonamiento que lo que hace es relacionar resultados perseguidos y a veces conseguidos con los medios utilizados para ello. Referida a la justicia civil, valora la relación entre la finalidad de la misma y los costes de la actividad que se realiza para alcanzarla. La finalidad de la justicia civil, que nadie se preocupe, no voy a entrar a fondo en el tema, pero no es un error decir que su finalidad no es resolver controversias de derecho privado de cualquier modo, sino resolverlas con justicia. Si fuera de cualquier modo, acabaríamos con una tirada de dados, ¿no? Resolverlas con justicia. ¿Esto qué requiere? Por un lado, una ordenación que respete los derechos fundamentales del proceso y, por otro, que sea adecuada para producir resultados de calidad. Si se ha pedido una tutela declarativa, una decisión judicial correcta por el acierto de los juicios sobre los hechos, de los juicios de valor y, específicamente, de los juicios de derecho, todos ellos necesarios para resolver sobre el asunto litigioso. Si se trata de tutela ejecutiva, que mediante la actividad ejecutiva el ejecutante consiga recibir la prestación tal como está determinada en el título. Es ciertamente difícil objetivar y mucho más aún cuantificar el grado en el que se pueden alcanzar estos objetivos. Los estudios que hay respecto de esto suelen atender más que nada a indicios reveladores de esa consecución. El otro término que debe ser considerado, está constituido por los costes que genera el proceso y su duración. Esos costes pueden ser directos, estos a su vez públicos, gasto público destinado a financiar medios personales y materiales para el funcionamiento de la justicia específicamente civil, gastos privados, que han de asumirlos las partes para participar en el proceso. Hay costes indirectos, que pueden ser también públicos, indemnizaciones por error judicial, por funcionamiento normal de la Administración de Justicia, y privados. Lo enunciaré de una manera un poco economicista, costes de oportunidad que sufre un agente económico a causa de que sus activos patrimoniales se hayan afectados por un proceso y por la inseguridad de sus resultados, pero sustituiría perfectamente activos patrimoniales por cualquier otro derecho que sufre por esa circunstancia. Y, por fin, los costes ocultos son unos costes que están relacionados con un
que no están relacionados, perdón, con un concreto proceso, sino con el funcionamiento general de la justicia civil y que es un factor que los operadores económicos, a pesar de que el profesor Biabatti expresó cierta duda el día pasado, ¿verdad?, los operadores económicos atienden para la toma de decisiones sobre la contratación, sobre la inversión, sobre la producción de bienes y servicios. En contraste con la finalidad de la justicia civil, los factores de coste y duración parecen mucho más objetivables porque remiten a datos de hecho y no remiten a criterios normativos. Sin embargo, son necesarias dos matizaciones. En primer lugar, también están involucrados valores normativos. Por un lado, la duración del proceso está implicada en el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas o a ser oído en un plazo razonable, en las dos formulaciones que conocemos, ¿verdad? Por otro lado, resulta obvio, al menos respecto de los costes públicos directos, y lo diré, y no me pienso avergonzar de lo que voy a decir, resulta obvio que los poderes públicos tienen el deber constitucional de financiar una amplia variedad de políticas públicas, de modo que han de ponderar la atención presupuestaria a las mismas. No es jurídicamente defendible, con un presupuesto constitucional, decir que un pretendido máximo grado de calidad de la justicia civil justifica la asignación de cualquier cantidad de gasto público para su financiación. En segundo lugar, subsisten dificultades importantes para reunir datos fiables acerca de los factores de coste y duración del proceso y, principalmente, continúa siendo una tarea bastante compleja determinar la relación que hay entre las políticas que actúan sobre tales factores y sus consecuencias sobre una eventual mejora de calidad de la justicia civil. Establecidos de un modo general los términos a considerar, yo creo que puede sentarse como corolario que es eficiente la justicia civil cuya ordenación de una parte tiende a maximizar el respeto a las garantías fundamentales del proceso y la calidad de los resultados del mismo y por otra tiende a minimizar los costes directos e indirectos causados por su realización. Está implícito en lo dicho que la eficiencia se manifiesta como una cualidad gradual en la relación entre estos dos términos y no consiste solo, en esto quiero insistir, en una minimización de los costes. En mi ponencia escrita y en los puntos que son significativos de la misma, ponencia escrita es excesivamente larga, sin duda, pero en fin, da igual, y en los puntos significativos de la misma que he escogido para exponer ahora, trataré de medios de mejora de la eficiencia que se han aplicado o que se proyecta aplicar en la justicia española. Uno de esos medios siempre es el de perfeccionar la ley básica del proceso mediante el cual se imparte la justicia civil. Este ha sido el medio por antonomasia, yo diría casi el medio más barato, ¿verdad? Ahora bien, el derecho a la tutela judicial como derecho fundamental, a diferencia de los derechos de libertad, no es un derecho que pueda ser satisfecho simplemente tolerando el pacífico y libre ejercicio del mismo por su titular, sino que requiere una prestación del Estado a través de sus tribunales. Es cierto que el Tribunal Constitucional, cuando nos recuerda esto, que lo hace con frecuencia, lo es para decir que solo se puede obtener la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva si la solicitas de acuerdo con las condiciones legales de ejercicio de ese derecho, sujetar a su vez también a una serie de limitaciones constitucionales. Lo recuerda sobre todo con esa finalidad. Ahora bien, el carácter prestacional del derecho a la tutela judicial efectiva tiene también, obviamente, otra dimensión, la del deber del Estado de organizar, de gestionar y de financiar los medios personales y materiales destinados a la prestación de la tutela judicial. Consiguientemente, para mejorar la eficiencia de esta prestación, no solo se puede y se debe actuar sobre la ley que la regula, sino también sobre la organización y la gestión de los medios con los que el Estado la lleva a cabo, la realiza. A la mejora de la eficiencia de la justicia civil mediante la reforma de las leyes procesales contribuyó decisivamente, y quiero insistir mucho en eso porque estoy absolutamente convencido, decisivamente la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, que superó una legislación procesal que no solo era antigua, sino que era extraordinariamente confusa porque eran
ciento y pico de años de modificaciones normativas que habían producido un auténtico monstruo difícil de entender, incluso difícil de explicar en clase, según yo recuerdo, de mis primeros años de profesor civil. Que eso ha sido así, lo reconocen propios y extraños. Yo no sé si me extraño más por lo primero que por lo segundo, no sé si me sorprende más lo primero que lo segundo, pero así es, se ha podido constatar. Y además lo avalaron. Ciertamente, en el tema de los datos, lo he dicho antes, cómo se relaciona, por ejemplo, un anual y procesal con determinados avances en tema de tiempo y de coste, a veces es difícil, ¿no? Pero lo avalaron algunos datos de reducción de la duración del proceso civil en comparación con los 2-3 años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la ley de 2000. Y no voy a entrar en detalles en esto, porque esto ya es casi historia, ¿verdad? Pero la ley de enjuiciamiento civil de 2000 ya ha tenido reformas orientadas a mejorar la eficiencia, actuando principalmente sobre esos dos factores de coste y de duración. Y otras reformas que también inciden sobre estos mismos elementos, estos mismos términos, están siendo actualmente debatidas. La idea que subyace a todo esto es una bastante sencilla, consiste en revisar si los actos que están impuestos o que están autorizados por la ley para ser realizados durante el proceso están justificados para alcanzar los fines que con el proceso se persiguen. Con la consecuencia, después de esa revisión, de suprimir a aquellos que no lo estén y consiguientemente no dilapidar la capacidad de trabajo del tribunal y la capacidad de trabajo de los litigantes. Obviamente, todas estas reformas acaban siendo un test para el equilibrio entre los dos términos de los que depende la eficiencia. Ha habido reformas de esta clase, con esta justificación, que han tenido gran impacto sobre el volumen de la justicia civil por el elevado número de asuntos litigiosos que han sido tratados a través de procedimientos que han requerido un menor trabajo de los tribunales y un menor trabajo de los litigantes. La mayor incidencia en la reducción de la actividad procesal ha correspondido al procedimiento monitorio, que, ojo, en su formulación más general, la ley de propiedad horizontal lo introdujo pocos meses antes, su formulación más general la introdujo la ley de enjuiciamiento civil de 2000, ¿verdad? Bien, pues este procedimiento y las reformas de su ámbito de aplicación influyeron mucho en ese ahorro de trabajo. La constatación de que el procedimiento descargaba a los tribunales de un elevado porcentaje de actividad en los procedimientos declarativos comunes condujo sucesivamente, primero, a elevar la cuantía máxima de la deuda reclamable y, en un momento dado, a suprimir esa cuantía máxima. Su aportación a uno de los términos de la eficiencia, duración y coste, es sin duda una aportación positiva. El problema es, en cambio, si merece la misma valoración su incidencia sobre el otro término. A mi juicio, el régimen de la forma de comunicar el requerimiento inicial de pago al deudor deja a salvo el respeto al principio de contradicción. La ordenación en derecho español, estoy convencido, deja a salvo la protección del derecho de contradicción. Pero la posibilidad de atribuir la resolución del monitorio al letrado de la Administración de Justicia, al antiguo secretario judicial, volveré luego sobre esto, que permite la Ley Orgánica del Poder Judicial y que efectivamente establece la Ley de Enjuiciamiento Civil para dos supuestos, el caso de pago y el caso de inactividad del requerido, arroja dudas sobre el respeto a la garantía de una decisión jurisdiccional. ¿Y esto por qué? Pues, a ver, tal vez se consideró que esta atribución a quien no es un juez, como es el caso del letrado de la Administración de Justicia, estaba justificada porque en estos dos casos de terminación del monitorio lo que se produce es una actuación dispositiva del deudor requerido de pago y frente a eso el letrado de la Administración de Justicia lo único que hace es dar fe pública de lo que ha ocurrido y, consiguientemente, no hay nada que juzgar. Ahora bien, esta explicación ha sido criticada porque en el momento de la admisión de la solicitud del procedimiento monitorio, la solicitud inicial del procedimiento monitorio, ya
el letrado de la Administración de Justicia, y solo él, ha realizado un cierto juicio sobre el derecho de crédito y sobre la realidad de los hechos sobre los cuales se sustenta ese derecho. Y que esta crítica es una crítica justificada ha sido al final jurisprudencial y legalmente confirmado porque, por lo menos, respecto del carácter preceptivo de un control jurisdiccional de oficio de las posibles cláusulas abusivas en contratos de empresas y profesionales con consumidores. Efectivamente, teniendo en consideración esto y en previsión de lo que acabaron disponiendo, porque yo creo que la reforma legal fue incluso un poco anterior, pero a la vista de lo que se veía venir, ¿verdad? En previsión de lo que acabaron por resolver varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se introdujo una disposición en la ley de enjuiciamiento civil que tenía la exacta finalidad de preservar esa garantía de la jurisdiccionalidad en el examen de esta cuestión. El procedimiento monitorio ha posibilitado que una gran cantidad de créditos conducentes a litigios que responden al modelo estandarizado de deudor inactivo no sobrecargue a los tribunales con actividades procesales inútiles. Y además ha dotado a los prestadores de servicios, a los prestadores de bienes y servicios, de un medio extraordinariamente efectivo para la tutela judicial de los créditos que genera su actividad. Por el contrario, en la legislación española faltan soluciones adecuadas para tratar los litigios en masa de la dirección inversa, es decir, la dirección de los adquirentes de bienes y servicios que se prestan en régimen sustancialmente estandarizado contra los prestadores de los mismos o la de los perjudicados contra los agentes causantes de daños masivos. Y este déficit ha conducido a que este tipo de litigiosidad, en vez de tratarse en procedimientos iniciados por demandas colectivas, ojo, colectivas en el sentido de que reúnen pretensiones de muchos, no colectivas porque el bien sea colectivo en sí, el derecho sea colectivo en sí, ¿no? En vez de tratarse de este modo, aboquen a procesos individuales en serie. Y las consecuencias de esto para la justicia civil han sido negativas y gravísimas. Una gran cantidad de procesos con objetos similares, diferentes demandantes, pero pocos demandados y muchas veces repetidos los demandados, impone a cada órgano jurisdiccional competente realizar actividades procesales repetidas. Genera retrasos en la tramitación de los procesos que no tienen ese carácter de masivo. Esparce además estos efectos no solo a un órgano jurisdiccional, sino a una variedad de órganos jurisdiccionales competentes en el sistema y posibilita que, a pesar de la similitud de los objetos procesales analizados, se llegue muchas veces a sentencias diferentes, lo cual a su vez no hace más que fomentar la presentación de otros tantos recursos. La experiencia más crítica sobre esto, lo más sencillo sería decir cláusula suelo, luego se extendió. Cláusulas abusivas en contratos entre empresas y profesionales y consumidores. La experiencia más crítica se trató en derecho español con unas medidas de carácter, bueno, con otras medidas también, vaya, una reclamación previa muy peculiar, pero sobre todo con medidas de carácter coyuntural sobre la organización de la justicia, así como suena. Pero al comprobar el resultado de este tratamiento, se llegó a una conclusión que, hombre, tampoco era necesario encargárselo a Pricewaterhouse para que lo averiguara, ¿verdad? Se llegó a la conclusión de que había un porcentaje muy elevado de sentencias estimatorias e iguales. De manera que era más que cuestionable la justificación del tratamiento individualizado de cada uno de los casos y se tenía que buscar una salida de otro tipo, ¿no? Y la que propusieron
a ver, en un momento inicial, yo creo que eran los presidentes de audiencias provinciales, fue la primera en una reunión, una propuesta, Consejo General del Poder Judicial después, lo que se hizo fue proponer el establecimiento de una técnica de proceso modelo de procedimiento testigo, por la que, por cierto, ha optado el proyecto de ley de eficiencia procesal, uno de los proyectos de ley de los que les estaba hablando. Ahora bien, el ámbito objetivo de aplicación del procedimiento testigo en este proyecto de ley está limitado con una precisión milimétrica a las pretensiones individuales relativas a condiciones generales de la contratación, pero además añadiendo que no sea necesario el doble control de la transparencia ni el examen de vicios de la voluntad. Por cierto, un día de estos nos dedicaremos a averiguar la diferencia que hay entre el segundo nivel del control de la transparencia y los vicios de la voluntad, pero bueno, eso lo dejamos para otro congreso. Yo creo que por esta limitación y también por otros defectos del modelo de procedimiento, esta no va a ser una solución suficiente a la necesidad de un tratamiento eficiente de los litigios en masa. Otras reformas de las leyes procesales orientadas a ahorrar trabajo procesal inútil son minimalistas, perdónenme la expresión, en cuanto a sus resultados si las comparamos con los que produce la técnica monitoria. No obstante, vamos a ver, un sistema judicial que maneja millones de casos no puede permitirse el lujo de menospreciar las contribuciones al ahorro de su capacidad de trabajo, aunque provengan de pequeñas reducciones de actividad. Y voy a empezar con un ejemplo del que estoy seguro, podría seguir con otro del que estoy un poco más dudoso y luego apuntaré un tercero, me parece importante, que para mí tiene cierta duda, pero también produce cierto mosqueo, perdón por la expresión, es decir, una cierta sospecha de que esto no va a ser como muy claro, ¿no? A ver, el ejemplo claro, seguro que fue una buena aportación al ahorro de actividad procesal, la supresión del llamado escrito de anuncio del recurso de apelación. Una vez la ley de enjuiciamiento había establecido que a continuación del anuncio del recurso había que presentar un escrito indicando los pronunciamientos impugnados de la resolución y los fundamentos de la impugnación, qué necesidad había de presentar un escrito previo que no servía para delimitar el recurso de apelación, pero en cambio lo que sí que hacía era ocupar al litigante, ocupar al apelante y sobre todo ocupar a la oficina judicial con una serie de trámites sin ningún sentido. El ejemplo del que estoy menos seguro que sea positivo para la eficiencia es la reforma del juicio verbal prevista precisamente por el proyecto de ley de eficiencia procesal, que también persigue el ahorro de trabajo procesal. ¿Con qué criterio? Si libero al juzgado del tiempo que tiene que dedicar a la vista de cada asunto litigioso, bueno, le dejo más tiempo para tratar y para resolver un número de asuntos mucho mayor. Este sería el criterio. Te quito la vista porque si tienes varios por escrito podrás atenderlos a todos ellos y por lo tanto mejorar los factores de tiempo y coste. El proyecto de ley de eficiencia procesal hace una cosa, bueno, iba a decir insólita, pero no lo es tanto. Ya tenía una experiencia anterior con el llamado juicio de condición, que era muy verbal y acabó siendo absolutamente escrito, más que escrito, absolutamente dictado en la oficina del juzgado, pues yo he dictado más de una contestación en el juicio de cognición. Vale, pues lo que hace el proyecto de ley es escriturizar el juicio verbal. A ver, una reforma anterior ya había convertido en escrita la contestación a la demanda y a mi juicio eso no era un gran desacierto. No entraré ahora en detalles. Pero ahora la cosa continúa. La respuesta y la resolución escritas sobre, establece el proyecto, respuesta y resolución escritas sobre eventuales cuestiones previas que se hubieran planteado en la contestación. E igualmente, proposición escrita y resolución escrita sobre la prueba, proposición escrita a los medios de prueba
y resolución escrita sobre la proposición de la prueba. Bien, junto con estas modificaciones, y aquí viene el punto de la, porque yo decía yo, del mosqueo, es decir, de la suspicacia que origina la reforma, ¿verdad? Al lado de esto, se reforma también el carácter preceptivo de la vista en el juicio verbal. De la siguiente manera, en la actualidad, basta con que una sola parte pida la celebración de vista para que la misma se deba celebrar. Con la nueva ley esto no va a ser así. Con la nueva ley, la vista no se celebrará si la única prueba propuesta o admitida es documental, es pericial, y siendo pericial, el juez no considere necesario una ampliación o un interrogatorio cruzado del perito en el momento de la vista. No se celebrará. Bien, este último cambio es el que encierra, a mi juicio, la sutileza, ¿verdad? Realmente no hay un cambio en que la vista no sea preceptiva si los medios de prueba propuestos y admitidos no requieren de una vista para su práctica. ¿Cuáles son los que requieren una vista para su práctica? Declaración de la parte, testifical, reproducción de los medios audiovisuales y, a ver, la pericial si se necesita explicación complementaria del perito. Solamente si eso es así, la vista tiene que ser señalada porque el cauce para la práctica de estos medios de prueba es precisamente la vista. Si eso no es así, la vista no se tiene que señalar. Bien, a mi juicio el problema radica en lo siguiente. La tendencia a la escritura de la que rodea el legislador este procedimiento, lo que hace es, iba a decir empoderar al juez, pero me privo de utilizar ese término, estimular al juez para que al final, con esa finalidad de evitar la oralidad, de evitar la pérdida de tiempo, cuando llega el momento de resolver sobre algo que en términos generales es un derecho fundamental procesal, el derecho a los medios de prueba pertinentes, acabe resolviendo de la siguiente manera. Oye, perdona, la documental y el informe a los peritos, esto lo deja todo muy claro, todo esto es suficiente, adiós muy buenas, no admito la testifical, no admito tal, de momento, y de esa manera, pues me ahorro la celebración de vista. De modo que aquí creo que tenemos un ejemplo de reforma hipotético ahorro de carácter dudoso, a mi juicio. Vamos a ver, una ley procesal, yo creo que incluso la ley mejor diseñada, no es condición suficiente para alcanzar la eficiencia de la justicia civil. Esto es una auténtica perogrullada que no debería haber dicho aquí. El Estado debe establecer los medios personales y materiales que hagan posible la aplicación de esa ley. Esos medios, por descontado, tienen que ser suficientes. Y también, por descontado, entre los medios personales, el más importante de todos ellos es el de los jueces, que son los titulares exclusivos de la potestad jurisdiccional. Pero quiero centrar mi atención sobre las aportaciones a la eficiencia de una ordenación adecuada de los servicios auxiliares de la jurisdicción. Todo el trabajo que realizan los tribunales, y esta es de nuevo una obviedad absolutamente intolerable en este contexto, todo ese trabajo en un proceso nunca lo han realizado ni se piensa que lo deban realizar solamente los jueces. Pero también debería ser evidente, como lo es lo anterior, que la dotación de medios materiales y personales para auxiliar al ejercicio de la jurisdicción no solo admite juicios de si son suficientes o no son suficientes, sino también sobre la, y perdón por la palabra, sobre la optimización de la ordenación y el uso de esos medios que se ponen para auxiliar a la jurisdicción. Aplicando técnicas de organización del trabajo que hace tiempo están implantadas en las entidades privadas y públicas que deben tratar un elevado número de asuntos. Y yo siempre pienso en que la Hacienda funciona, la Agencia Tributaria, funciona perfectamente. Y bueno, yo creo que tiene más asuntos que los juzgados, para alegría sobre todo. En fin, dejémoslo ahí. Por cierto, tengo que hacer mi declaración de la renta pronto. Bien, esto,
lo utilizan las entidades privadas y públicas que tienen que manejar un gran número de asuntos. Lo cual es, por cierto, el caso, y por cierto, cada vez más, de los órganos jurisdiccionales, de los tribunales, de la Administración de Justicia. Es cierto que, en este caso, tales técnicas pues tienen que ser aplicadas teniendo en cuenta que se hallan al servicio del Poder Judicial. Bueno, es que cuando empiezas a pisar este terreno aparecen las palabras fuertes, ¿verdad que sí? Al servicio del Poder Judicial, cuyos titulares son indiscutiblemente los jueces y magistrados, que tienen reconocida su independencia personal, que están investidos de la potestad exclusiva de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pero con todas las peculiaridades que corresponda, resulta inexcusable una organización racional del trabajo de los tribunales en el sentido de los servicios auxiliares para su funcionamiento. Las reformas para implantar una nueva oficina judicial, atribuir nuevas funciones a los antiguos secretarios judiciales, actualmente llamados letrados de la Administración de Justicia, y a generalizar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, plantean nuevas cuestiones sobre la valoración de la eficiencia. La tensión entre los términos relevantes se ha manifestado claramente en la atribución de nuevas funciones a los secretarios judiciales, a los letrados de la Administración de Justicia. Por un lado, la ampliación de esas funciones en materia de tramitación y dirección formal del proceso favorece la reducción de costes y de duración. ¿Por qué? Porque una parte de la actividad procesal que antes requería de entrada y en todo caso el ejercicio de potestades del juez, aunque fueran potestades de ejercicio muy mecánico, ¿verdad? Ahora se realizará, al menos de entrada, por los letrados de la Administración de Justicia. ¿Y qué significa esto? Que se incorpora la capacidad de trabajo de un número muy elevado de efectivos de este cuerpo de funcionarios que tienen además una alta cualificación. Pero por otro lado, determinadas atribuciones a los letrados de la Administración de Justicia pueden ser contrarias al otro término de la eficiencia, específicamente al respeto a la garantía jurisdiccional y con ella de otras garantías. Yo he criticado a veces en público que ante esta cuestión de las funciones del letrado de la Administración de Justicia frente al juez, se adopte la actitud del hooligan o del forofo. Es decir, tenemos hooligans de los jueces, tenemos forofos de los letrados de la Administración de Justicia. Los términos iniciales cuando se produjo esa reforma se planteaban tal que de esa manera. Frente a ello, yo siempre intenté valorar el asunto desde una perspectiva un poco más técnica y técnica incluso a nivel constitucional. Y en ese nivel de análisis se ha demostrado que efectivamente existía un riesgo para la garantía de jurisdiccionalidad. No era una mera elucubración doctrinal. El Tribunal Constitucional ha tenido que anular normas que no establecían la posibilidad de una inmediata impugnación ante el juez de resoluciones del letrado de la Administración de Justicia sobre dirección formal del proceso y a veces sobre algo más que la dirección formal del proceso. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha tenido que recordar que como el letrado no tiene el estatuto de un juez, ni puede plantear cuestiones prejudiciales, ni el examen que el letrado realiza puede ser tenido como el cumplimiento de la exigencia de control jurisdiccional de las cláusulas abusivas. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación contribuye a mejorar la eficiencia en una variedad de aspectos tan amplia que, desde luego, ahora no hay tiempo para mencionar. Yo me voy a limitar a destacar dos de ellas. En primer lugar, permite eliminar los famosos tiempos muertos, tanto en la comunicación bidireccional entre tribunales, partes y determinados terceros, como algo que frecuentemente se olvida, la comunicación interna, la circulación interna de la gestión del procedimiento en la oficina judicial.
Una vez se consiguen superar los problemas prácticos para la implantación efectiva y generalizada del uso de estas tecnologías, no hay duda de que produce una mejora importante en el tiempo y en el coste de la actividad procesal. Ahora bien, de nuevo, sobre el otro término de la eficiencia, se han planteado cuestiones esenciales, algunas de las cuales ha llegado más de una vez al Tribunal Constitucional y cuenta ya con respuesta del mismo. Básicamente, podría decirlo más largo, pero a ver si en lugar de largo lo digo gráfico. A partir de cierto momento, se establece la obligación de determinadas personas y entidades, sobre todo entidades, personas físicas menos, entidades sí, de relacionarse con la Administración de Justicia por los medios tecnológicos a disposición y establecidos y regulados. Obligación, ya. Ningún problema con esto. ¿El problema cuál era? El problema es la comunicación del primer acto de llamamiento al proceso de cualquiera, incluso de las entidades obligadas a relacionarse con los tribunales de ese modo. Y la poca claridad a la hora de establecer que estos medios de comunicación pudieran ser utilizados específicamente en ese supuesto, condujo a aplicaciones, a su vez al planteamiento de recursos de amparo y a la estimación de ese recurso. Ojo que la estimación del amparo en estos casos no significaba este es un método inconstitucional de comunicación, no, significaba que tal como está redactada la norma legal, la interpretación posible no es la que usted concluye, es por lo contrario la de que ese primer acto se tiene que comunicar de la manera clásica, es decir, lo envía usted por correo o enviamos a funcionarios del juzgado para que se lo notifiquen. Pues bien, principalmente el proyecto de ley de eficiencia procesal, aunque también, y aquí aparece otro de los proyectos de eficiencia, el proyecto de ley de eficiencia digital del sistema público de justicia, no lo volveré a mencionar porque es demasiado largo, en el contexto de una modificación de la intercomunicación por medios electrónicos, que es, a ver, tan detallada y tediosa como absolutamente esencial para una actividad que importa para los temas de tiempo, coste y respeto a las garantías procesales. Es decir, a veces siempre le huimos cuando nos encontramos con ese régimen de los actos de comunicación tan extraordinariamente detallado que hay que buscar un microscopio electrónico para saber cuál es el requisito que no cumplirás. Pero bien, es que yo creo que eso está bien organizado así, porque al final si se hace bien, los resultados se notan muchísimo en estos factores que les he comentado. Pues bien, lo que se propone en estos proyectos es reformar esa regulación problemática. Lo hace de dos modos. En primer lugar, amplía el círculo de personas y entidades obligadas a utilizar esos medios de comunicación con los tribunales. A la obligación legal añade, bueno, esto va por ti, añade la obligación contractual de utilizar estos medios en aquellos litigios que deriven de un contrato en el que así se haya estipulado, ¿vale? Y la única excepción que se establece es la de los contratos de adhesión con consumidores y usuarios. Eso por un lado. Y por otro lado, se dispone, ahora ya de manera inequívoca, que la comunicación de los actos que den lugar a la primera actuación en el proceso o de otros que impongan la actuación personal de la parte, se entenderá válidamente realizada por medios electrónicos si, constando la correcta remisión, este va a ser el núcleo de las eventuales nulidades, las impugnaciones por esto, pero vaya, constando la correcta remisión, el destinatario no ha accedido a la comunicación en un plazo de 3 días. En segundo lugar, la utilización de los medios de información y comunicación actualmente disponibles posibilita que los actos procesales sujetos a la forma oral, que requieren presencia ante el juez de quienes deban intervenir en los mismos, cambien su forma principalmente por la de su realización mediante videoconferencia. Esta forma ya estaba prevista muy genéricamente por la legislación, principalmente, a ver, la clásica técnica del legislador cuando no sabe muy bien qué hacer con algo. Habilitas al juez para que tome la decisión,
bajo unas condiciones que a su vez también le encargas al juez que aprecie que son las adecuadas. ¿Vale? Esta insuficiencia, escasamente complementada, por sorpresa, acabó siendo la tabla de salvación durante las situaciones de confinamiento y posterior debido a la desgracia de la pandemia de la COVID-19. Eso permitió mantener una cierta actividad procesal de esta forma. La llamada presencia telemática, esa nueva forma de practicar la oralidad, contribuye sin duda al factor de la eficiencia que consiste en reducir costes y pérdidas de tiempo de las personas que deben intervenir en los actos. No obstante, la normalización de esta nueva forma de realizar actuaciones procesales requiere una regulación que resuelva de manera adecuada una serie de problemas derivados del distanciamiento personal y de un contacto solo telemático. Y de nuevo, dos de los proyectos de ley en trámite tienen previstas modificaciones sobre esta materia. No alteran la norma básica de que aplicar la forma telemática e incluso el alcance de esta aplicación. Esto es curioso, porque el alcance de la aplicación de la forma puede significar que varios actúan telemáticamente o que exclusivamente alguno de los que deben intervenir puede hacerlo telemáticamente, ¿verdad? No altera la norma básica de que aplicar esa forma depende de una decisión del juez entre discrecional y condicionada por conceptos indeterminados. Ahora bien, sí que se establecen disposiciones sobre aspectos complementarios importantes. Lugares e instalaciones en las que ha de hallarse quien actúe en forma telemática, requisitos para ser considerados puntos de acceso seguros y lugares seguros. Lo primero es técnico, lo segundo tiene que ver más con la libertad de la actuación de la persona. Normas relativas a la comprobación de la identidad de las personas que actúen telemáticamente, normas relativas a la garantía de conocimiento por los participantes en una audiencia telemática de los documentos que se aporten, que sean admisibles y que se aporten en esa misma audiencia y, por fin, no es sencillo, normas relativas al modo de cumplir el principio de publicidad según el alcance de las presencias telemáticas que hayan sido autorizadas por el juez. Mejoras de la eficiencia de la justicia civil también se pueden conseguir actuando sobre la organización judicial. La organización judicial, el diseño legal de la misma, las normas que lo desarrollan, el régimen de la ejecución de esas previsiones y el régimen de la gestión son relevantes para la calidad de los resultados del proceso, para su tiempo y para el coste de la eventual respuesta judicial. Todos esos factores están en juego cuando hay que optar entre órganos jurisdiccionales unipersonales o colegiados, especializados o de carácter generalista. El tiempo y el coste lo están de una manera especial cuando de lo que se trata es de determinar el número de órganos jurisdiccionales que son necesarios en cada lugar y en cada momento para responder a la demanda de tutela judicial, teniendo en cuenta además que esta demanda puede ser diferente, puede variar en el tiempo y en los distintos puntos geográficos del territorio estatal. Las reformas realizadas y otras proyectadas en derecho español versan básicamente en cuanto a esto sobre tres aspectos. Primero, implantar cierto grado de especialización. Segundo, establecer supuestos de colegialidad. Veremos luego lo que pasa con esto porque es divertido, y posibilitar respuestas ágiles, tercer objetivo, a los desequilibrios que se suelen producir en la distribución de la carga de trabajo entre órganos jurisdiccionales. En cuanto a la especialización, aunque es una cuestión discutida, yo tiendo a pensar que es posible que contribuya a una mayor calidad, por un mejor conocimiento de las normas rectoras, por un mejor conocimiento de las características de determinadas clases de asuntos y, a través de esto, esto va a acabar influyendo en una reducción de la duración del tiempo de los procesos y en una reducción de su coste. No obstante, siempre hay que advertir una cosa, por cierto, relacionada con algo que veremos a continuación.
Sobre estos dos últimos factores, tiempo y coste, siempre incidirá el número de órganos especializados que se creen y los procedimientos de creación de los mismos, porque puede ocurrir que si estos procedimientos de creación son muy complicados, se generen unos grados de rigidez extraordinarios y al final estos órganos especializados no cuenten con una suficiente demanda de ejercicio de la potestad jurisdiccional en las áreas que les es más específico. He sabido que en el orden, en derecho español, la regla general en derecho privado es la de órganos jurisdiccionales generalistas. La única excepción legal más notable es la de los juzgados de lo mercantil, pero que diga legal va siempre acompañado de lo siguiente. Sí, la excepción legal. Pero desde su creación hasta el momento presente han tenido muchísimas reformas, precisamente la determinación de su ámbito de competencia objetiva, con la dificultad que eso origina. Cuando se ha llegado a la reforma, los problemas que se han tenido que asumir para llegar a la conclusión de que era necesario reformar. Bien, eso respecto a los juzgados de lo mercantil. Pero existe una disposición en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no creo que casi no he citado ningún número de artículo, esto lo tengo que citar, el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este artículo ha habilitado al Consejo General del Poder Judicial para, sin la complejidad y sin la rigidez de otros procedimientos de reforma normativa y siempre con los límites del orden jurisdiccional, orden civil, orden social, orden penal, orden contencioso administrativo, lo digo para nuestros colegas extranjeros principalmente, pues, siempre dentro del límite del orden jurisdiccional y también de la clase de juzgado, habilita, digo, al Consejo General del Poder Judicial para especializar órganos jurisdiccionales de primera instancia. Y ahora vamos, en una primera versión del artículo solo podía especializarlos dentro de la circunscripción territorial menor, lo que llamamos un partido judicial. Pero dice, oye, vamos a ampliar los límites territoriales para sacarle más jugo al instrumento, ¿verdad? Y entonces se le permitió hacer lo mismo en el ámbito provincial. Primer aspecto ductilidad, flexibilidad de esta técnica del artículo 98. Segundo aspecto, en la primera versión del precepto, los acuerdos de especialización entraban necesariamente en vigor el año siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del acuerdo correspondiente. Por lo tanto, el problema había surgido o se había dicho, oye, sería una buena técnica tratarlo de esta manera, se adoptaba el acuerdo, ya, pero se publicaba en el BOE, ya, pero no entraba en vigor inmediatamente. El año siguiente a la publicación en el BOE, esa era la regla. Hubo una reforma del artículo 98, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que si lo decidía el Consejo General del Poder Judicial, la entrada en vigor del acuerdo se libraba de ese límite y se producía inmediatamente a continuación de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del acuerdo. De manera que la solución se acercaba al momento del problema. Pues bien, el proyecto de ley de eficiencia organizativa conserva en sustancia lo previsto en este artículo, aunque lo ajusta a ese nuevo tribunal de instancia que es el que crea el proyecto de ley. Yo creo que si se considera esta regulación a la que acabo de referirme desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales procesales que están implicados, las respuestas tienen que ser positivas. Yo veo que hay dos principios básicamente. Uno, la independencia judicial en un sentido muy peculiar, en el sentido siguiente. A ver, que cuando un acuerdo de estas características entra en vigor, eso no significa que el juez que antes estuviera conociendo de un asunto determinado quede privado del conocimiento del mismo. Eso no se puede producir. Por lo tanto, no hay impedimento al ejercicio de la independencia judicial respecto a ese precepto. Pero, en segundo lugar, respecto del principio del juez predeterminado por la ley, siempre ha sido garantizado de cualquiera de las dos formas que les he dicho. Solamente después de la publicación del acuerdo de especialización, se puede proceder a la asignación de asuntos a los jueces de acuerdo con el mismo. El proyecto de ley de eficiencia organizativa,
retomando con modificaciones unas reformas que se intentaron y que no se culminaron en 2011 y en 2014, se propone, dice su exposición de motivos y abro comillas, que el primer nivel de la estructura judicial opere de forma colegiada, como también ocurre con las demás instancias judiciales. Y para esto, para conseguirlo, en vez de los juzgados de primera instancia de instrucción, de lo social, lo que crea son los tribunales de instancia, dentro de los cuales hay secciones únicas, secciones de lo civil o penal, bueno, secciones varias. A ver, la relación del carácter unipersonal o colegiado del órgano jurisdiccional con los dos términos que son relevantes para la eficiencia, es una relación ambigua. Ambigua, pero a mi juicio, bastante clara de valorar. Es obvio que un número de jueces actuando de manera unipersonal puede resolver un mayor número de asuntos que si han de actuar esos jueces de manera colegiada. Y también es muy probable que si los jueces actúan de esta última manera, el trabajo conjunto produzca mejores resultados. Bueno, aquí viene todo aquello de que al final solo trabaja el ponente, pero esa es otra cuestión. El trabajo, digo, genere mejores resultados. Y en todo caso, reduce la probabilidad de que asuntos similares sean resueltos con criterios dispares. Bien, esta es, digo, la ambigüedad que todos entendemos con facilidad, ¿verdad? Bueno, pues las reformas proyectadas en el año 2011 y en el 2014, que no llegaron a Ramos de bendecir, lamento por la expresión coloquial, no llegaron a ley, ¿verdad? Buscaron la cuadratura del círculo en esa alternativa de composición de los órganos jurisdiccionales. Combinaron colegialidad y unipersonalidad de un modo bastante peculiar. Los jueces que estaban destinados en los tribunales de instancia, así se llamaban también, dejemos ahora, era Tribunal Provincial de Instancia, Tribunal de Instancia solamente, los jueces destinados en los tribunales de instancia se constituían en general como órganos unipersonales. Ahora bien, cuando se hubieran manifestado discrepancias en la resolución de casos similares por los órganos unipersonales del Tribunal de Instancia, este tribunal se constituía en pleno para resolver uno o varios casos de la clase afectada, y los criterios que establecía en su sentencia pasaban a ser vinculantes en principio, no diré ahora cuál era la manera de liberarse, vinculantes en principio para los jueces cuando en el futuro volviesen a conocer de asuntos similares, ahora ya como órganos unipersonales. No era difícil imaginarlo. En el informe del Consejo General del Poder Judicial se entendió que una solución tan creativa como esta era inconstitucional, por lesiva del principio de independencia personal de los jueces. En el proyecto de ley de eficiencia organizativa, la colegialidad de los tribunales de instancia, les he dicho que es el objetivo buscado por el proyecto, o eso dice, ¿verdad? Entendida como composición colegiada, perdón por un montón de tecnicismos, composición colegiada del órgano jurisdiccional para el ejercicio de la potestad en los asuntos de su competencia, ¿verdad? Bueno, pues eso es episódico y depende, ni más ni menos, que de decisiones de órganos de gobierno del Poder Judicial, pero no de cualquier nivel, sino de decisiones del Consejo General del Poder Judicial. Atención a lo que estoy diciendo. Es decir, órganos, se potencian los órganos colegiados, pero al final que funcionen como órganos colegiados va a ser algo de celebrar, ¿vale? Porque las condiciones para que esto ocurra son ni más ni menos que la siguiente. La ley prevé que se puedan nombrar dos de los jueces del Tribunal de Instancia, conforme a un turno, eso sí, todo muy respetuoso con el principio del juez predeterminado, conforme a un turno anual preestablecido y público. ¿Con qué finalidad? Para que, junto con aquel juez del Tribunal de Instancia al que se le hubiera turnado o se le hubiera asignado un asunto, puedan intervenir con él en la dirección y en la sentencia final del correspondiente procedimiento.
efectivamente, ahí el tribunal va a funcionar como colegiado. Pero ¿esto cuándo va a ocurrir? A ver, eso, ¿quién decidirá que ocurra? Punto uno. ¿Y en qué supuestos decidirá que ocurra? Punto dos. Punto uno, eso ocurrirá cuando lo decida el Consejo General del Poder Judicial, que recibirá una propuesta del presidente del Tribunal de Instancia a través del Tribunal Superior de Justicia, que si no le da placer, le corta también la comunicación con el Consejo General. Es decir, competencia de decisión para que se aplique este sistema del Consejo General. Presupuesto habilitante para esta aprobación, volumen, especial complejidad, número de intervinientes en el procedimiento que justifiquen que este tipo de, este modo de actuación favorezca el ejercicio de la función jurisdiccional. Yo creo que esta ordenación no tiene mucho de colegialidad, ¿vale? Pero respeta las exigencias básicas del requisito constitucional del juez predeterminado. Ahora bien, será de muy poca ayuda para reducir ya en la primera instancia, como era el propósito, la disparidad de criterios de resolución sobre casos iguales. Con esta finalidad, con la finalidad de conseguir este resultado, lo que establece el proyecto de ley de eficiencia organizativa es algo mucho menos atrevido que los proyectos que les había comentado con anterioridad. En el fondo, aunque sea con algún mayor detalle, se remite a lo que ya actualmente ocurre con las juntas de jueces de primera instancia, que se pueden reunir para unificar criterios y prácticas. Se dice con mayor detalle, pero en sustancia es esto lo que van a poder hacer las juntas de jueces de sección de un tribunal de instancia, y la ley completa esta posibilidad con la expresa advertencia de que quedará a salvo la independencia de los jueces para el enjuiciamiento de los jueces individuales, para el enjuiciamiento y la resolución de los distintos procesos de que conozcan. Yo creo que la idea de colegialidad en el proyecto de ley de eficiencia organizativa responde a finalidades que no tienen nada que ver con lo anterior. Básicamente son dos: facilitar la reasignación de trabajo de los jueces sin determinadas complicaciones, y sobre todo otra, que era algo que ya pesaba mucho en la actualidad. Era fácil crear un juzgado de primera instancia e instrucción más, pero ¿el problema cuál era? Que eso llevaba de la mano una unidad no recuerdo ahora el nombre técnico, la de asistencia de tal. Vale. Llevaba de la mano una serie de estructuras de apoyo que generaban un coste económico más que notable. Bien, ¿cómo se solventa eso? Bueno, pues vamos a echar mano, dado que estamos tan economicistas, de la economía de escala en cuanto a las estructuras de apoyo al ejercicio de la potestad jurisdiccional. Generamos esas oficinas judiciales no para juzgado 1, 2, 3 y 4, sino para el tribunal de instancia. Y ya termino mi intervención, y la voy a terminar no excusándome por haber consumido mucho tiempo, es el que me había autorizado el director del Congreso, sino excusándome por no haber tratado algo que tal vez alguien podía esperar que yo tratara. ¿Y eso qué es? Pues la medida estrella del proyecto de ley de eficiencia procesal, es decir, los llamados MASP. Mascarpone, no. O mascalzone tampoco, ¿verdad? Más medios adecuados de solución de controversias, cuya utilización va a ser preceptiva antes de la iniciación de un proceso de declaración. Bien, ¿por qué no lo trato? Honestamente, por una razón, porque creo que este no es un tema de eficiencia de la justicia civil. A ver, es evidente, es evidente que si estos medios son efectivos, y en la medida en que lo sean, se va a reducir el número de asuntos que entren en los tribunales. Va a mejorar con esa reducción el tiempo y el coste de los procesos, y con todo esto tal vez se pueda pensar mejor la manera de actuar y la manera de resolver, y la calidad de los resultados del proceso pues va a ser también mejor. Pero eso, a mi juicio, no será debido a que la justicia civil sea más eficiente. Será debido exactamente a que los medios adecuados de solución de controversias son más efectivos. Y aquí tengo que decir una cosa. Acerca de la eficiencia de los medios de solución de controversias,
que es algo completamente diferente a su eficacia o su efectividad, pues otro día hablaremos. Otro día hablaremos sobre los resultados que produzca la aplicación de la innovación que nos espera. Gracias y perdón por el exceso tal vez de mi... Bueno, muchas gracias por la exhaustividad en cuanto a la eficiencia de los proyectos, de los tres proyectos de eficiencia procesal. Tiene la palabra, como os he indicado, el profesor Manuel Cachón Cadenas, a modo de réplica o de comentario a las palabras del profesor Manuel Ortiz Ramos. Gracias. Gracias, Joan. Bueno, gracias ante todo por la invitación para tomar parte en esta, en este encuentro, en estas jornadas. En fin, he tenido la ventaja de contar con la ponencia escrita, la amplísima ponencia escrita que me remitió amablemente el profesor Ortells pues ya hace días. Y es una ponencia realmente exhaustiva, como ha dicho, acaba de decir también el profesor Joan Picó, exhaustiva como suya, como propia del profesor Ortells, y de un rigor sistemático también impecable, como suya también. Es un formidable diagnóstico del tema de la eficiencia del proceso civil y también contiene en conjunto las sugerencias que va haciendo a lo largo de la ponencia, pues un plan de actuación detallado en esta materia. Tanto que le dije el otro día al profesor Ortells que el destinatario natural y más adecuado de esta ponencia era el Ministerio de Justicia. Yo creo que ahí tiene un instrumento el Ministerio magnífico para trabajar en esta materia. Réplica no voy a hacer, por varios motivos, porque ¿qué voy a decir ya después de lo que ha dicho ya el profesor Ortells? Pero también porque desde que nos conocemos y leo al profesor Ortells, casi siempre estoy de acuerdo en casi todo lo que él dice o escribe. Y ya hace tiempo que nos conocemos. La friolera de, estaba pensando antes, de 42 años. En abril, un mes como este, de abril de 1981, con ocasión del congreso o jornadas que organizó el profesor Ramos Méndez en el Colegio de Abogados de Barcelona para conmemorar el centenario de la ley de enjuiciamiento civil. Ahí nos conocimos. Yo ahora acababa de entrar en la universidad y él era ya un flamante profesor adjunto, se decía entonces, titular. Por tanto, ya digo que casi siempre estoy de acuerdo con todo lo que dice él. Me limitaré, por tanto, a hacer unos brevísimos apuntes sobre alguno de los extremos, apuntes que casi todos son de adhesión en la ponencia, siguiendo el orden de esta ponencia. El tema de la eficiencia, el concepto de eficiencia del proceso civil, está bien, digamos, me parece acertado lo que ha hecho el ponente de definir, de conceptuar con rigor este concepto. Entre otras cosas, porque es una materia que se presta a la confusión. Se utilizan en esta materia pues, conceptos, términos distintos, pero que significan a veces lo mismo, a veces se utilizan en sentido distinto, eficacia, eficiencia, efectividad. Ahí hay un batiburrillo terminológico, conceptual, que exige claridad por parte, digamos, del estudioso. Yo creo que esto, por tanto, ha sido un acierto. Y lo ha hecho, además, en términos rigurosamente, yo creo que acertados, como relación entre los medios puestos, que se utilizan en términos de coste económico y de tiempo y los fines del proceso, Y me ha recordado, ya que hablábamos del congreso aquel de 1981, que aquel congreso se dedicó al tema de la eficacia
del proceso civil, a la eficacia del proceso civil, o sea que seguimos dando vueltas y recuerdo las ponencias se publicaron en la revista Justicia, que se inauguró con ocasión también de ese congreso, la ponencia del ponente alemán, que era el profesor Grunsky, y definía lo que entonces se llama eficacia de la justicia civil, del proceso civil, en términos muy similares a como ha hecho en su ponencia el profesor Ortells. También me ha parecido acertada, correcta, la distinción que ha hecho el ponente entre el proceso declarativo y el proceso ejecutivo a la hora de fijar los fines del proceso. Y más exactamente la exigencia de que el proceso dé lugar, produzca resultados justos. Dice el ponente, lo leo textualmente porque está impecable, si se ha pedido tutela declarativa, el resultado de calidad es una decisión judicial correcta por el acierto de los juicios sobre los hechos, de los juicios de valor y específicamente de los juicios de derecho para decidir el asunto litigioso. Si se trata de tutela ejecutiva, la calidad del resultado consistirá en que mediante la actividad ejecutiva el ejecutante reciba la prestación tal y como está determinada en el título ejecutivo, efectivamente. También se pone de manifiesto en la ponencia en la dificultad para encontrar criterios objetivos que nos permitan concretar, y mensurar esos fines, ¿no? ese acierto, esos resultados. Algunos de los criterios que tradicionalmente se usan a mí no me acaban de convencer, como es, por ejemplo, uno tradicional, la tasa de estimación de los recursos de apelación. Bueno, pues bueno, dice, bueno, se considera correctas o tendencialmente correctas las resoluciones que no han sido revocadas y viceversa, ¿no? Se consideran incorrectas las que sí han sido revocadas. Y si el que se equivoca es el Tribunal de Apelación, todo esto es muy, muy difícil, francamente. En cuanto a la eficiencia del proceso ejecutivo, quizás convenga destacar también otra nota diferenciadora con la eficiencia del proceso declarativo, una nota que tiene unas implicaciones teóricas y prácticas enormes también para las políticas dirigidas a favorecer la eficiencia procesal. Y es que la calidad, es algo obvio, pero justamente por ser obvio yo creo que hay que decirlo, y es que la calidad de los resultados del proceso declarativo depende básicamente del acierto de los sujetos implicados en la Administración de Justicia y principalmente, claro está, de los jueces. Mientras que la calidad de los resultados del proceso ejecutivo no solo depende de ese acierto, sino también de factores objetivos externos al proceso. Y básicamente en lo que es la tutela ejecutiva normal, más frecuente, la dineraria, ¿no? La ejecución dineraria, pues de la solvencia o insolvencia es un factor totalmente incontrolable del ejecutado, ¿no? Podemos tener un mecanismo procesal magnífico, pero si el ejecutado es insolvente, pues no servirá de nada. Y esto viene a cuento también de una llamada a la modestia a la hora de tratar toda esta materia. Yo creo que tenemos que ser enormemente modestos, porque por mucho que nos esforcemos, por mucho que diseñemos un mecanismo procesal magnífico y tal, luego te viene una hecho extraordinario, como es la pandemia del COVID-19, y todo puede saltar por los aires. La desgraciada pandemia a la que se ha referido también el ponente, que a tantas personas ha mandado al otro barrio y a tantas otras nos ha dejado gravemente dañados de por vida. O simplemente el factor humano también incontrolable. Ahí tenemos estos días, hace poco que terminando una huelga de los LAJ, ¿no? De los secretarios judiciales, ha comenzado otra de los funcionarios judiciales, se anuncia otra inminente de jueces y magistrados. Ya puedes tú diseñar ahí un magnífico, te viene esto y todo salta por los aires, como digo. Modestia en todo, no nos queda más remedio. En la ponencia hay un resumen extraordinario, magnífico, de las contribuciones principales de la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000 a la eficiencia del proceso civil.
en la intervención oral, lógicamente, ha tocado el tema de forma más breve. También las, destacando, las que han supuesto una reducción de la actividad procesal y, fundamentalmente, del proceso monitorio, que en la ponencia se estudia detalladamente. Más criticables, efectivamente, parecen otras reformas que se han ido haciendo después, en este caso, por modificación del texto original de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como la exclusión del recurso de apelación en juicios verbales por razón de cuantía que no supere una, y que también desde el punto de vista de las garantías procesales, componente básico de la eficiencia procesal, a mí me suscita serias dudas. También comparto la crítica que hace el ponente del diseño que se plantea en el proyecto de ley de eficiencia procesal del juicio verbal, con ese riesgo de empoderar, ya que yo he llegado tarde, pero por lo visto se había tenido, en fin, este término está muy bien, al juez y se le facilita o se le incentiva el mostrarse restrictivo con la admisión de medios de prueba orales, ¿no? ¿Para qué le voy a admitir la interrogatorio de parte si al final va a decir lo que le conviene al tal? ¿Y para qué va a admitir el testigo si va a ser Y al final nos encontramos con eso, con lo que pasó con el juicio de cognición, que era un mecanismo, desde un punto de vista técnico, bien diseñado como fruto de intelectual de sus autores, los profesores, básicamente Wasp y su discípulo Pedro Aragoneses, y luego pues, se convirtió en el más escrito de todos. También ha destacado el ponente las ventajas que ha traído la progresiva digitalización, o que está trayendo la progresiva digitalización del proceso, sobre todo en el ámbito de los actos procesales de comunicación. En cuanto al tema específico de las videoconferencias, a mí también me suscita serias dudas. Esas dificultades para hacer concordar la videoconferencia con el respeto a las garantías procesales que menciona el ponente en el escrito y también lo ha dicho en la intervención oral, pues es difícil de lograr. Una cosa es que haya utilizado como situación de emergencia ante la desgracia de la calamidad que ha supuesto la pandemia y otra, generalizar este medio. Yo tengo serias dudas. Dice el ponente, el texto escrito, lo ha mencionado ahora también en la intervención oral, en cuanto a otro factor de calidad de la, y, por tanto, de eficiencia de la justicia, la especialización de los órganos jurisdiccionales, dice, es un tema discutido el de si y en qué medida una mayor especialización de los órganos jurisdiccionales en áreas específicas de la litigiosidad civil contribuye a la mayor calidad de la justicia civil y a un más ágil y menos costoso otorgamiento de la misma. Es posible que la mayor especialización contribuya a una mayor calidad por el mejor conocimiento de las normas rectoras y de las características de determinadas clases de litigios. También es posible que eso influya en una reducción de la duración de los procesos y de su coste. Lo que me sorprende a mí es que se haya discutido esto, que se esté discutiendo esto. Pues yo creo que efectivamente la mediación puede tener otro, pero en fin, todo esto, las ventajas que apunta el ponente, yo creo que son incuestionables en la especialización de los órganos jurisdiccionales. Cuestión distinta es que se acierte en la carga de trabajo, en la dosificación del trabajo que se encarga a esos órganos especializados. Acertar en este punto sí que es otro problema complementario y distinto. Y otro problema son también las garantías procesales, sobre todo el respeto aquí al derecho al juez predeterminado por la ley, ¿no? Conectar esto con la especialización. Pero en sí mismo, yo creo que en fin, es una buena medida. En cuanto a la eficiencia, estoy siguiendo el orden topográfico de la ponencia, y por eso voy saltando de un tema a otro. En cuanto a la eficiencia de la tutela judicial efectiva, hace la ponencia un completo resumen, pero quizás convenga también añadir algunos puntos. Se mencionan las mejoras que ha supuesto la aplicación de las TIC, pero yo creo que en ese terreno, y no lo he visto mencionado expresamente en la ponencia, quizás la,
la aportación fundamental o la modificación fundamental desde un punto de vista de la eficiencia de la ejecución, del proceso ejecutivo, ha sido la creación del punto neutro judicial, en nuestra experiencia, de la base de datos digitales o esa especie de intranet que es el punto neutro judicial, que tanto ha facilitado, tanto ha ayudado en el problema clave de la ejecución dineraria, que es la búsqueda, la localización de bienes embargables. Yo creo que merece ser resaltado explícitamente. Y además es un terreno en el que ahondar, en el que profundizar, sin duda. Para llegar a una situación similar a la de privilegio de la que goza la hacienda pública, viendo ya la administración tributaria, ¿no? Ahí se plantea otro problema también complementario, que es el siguiente. Si se amplía las atribuciones, o como quieran llamarse, las facultades, de determinados profesionales ajenos al órgano jurisdiccional, como son los procuradores, que se menciona en la ponencia, tema que se menciona en la ponencia, en materia de ejecución, y especialmente, ya digo, no solo en la búsqueda, la localización de bienes embargables, en toda la gestión de las subastas, etcétera, ¿qué ocurre con el coste añadido que eso puede suponer desde el punto de vista de la eficiencia del proceso? ¿Cómo se retribuyen esos profesionales? Porque la idea fundamental está claramente expuesta en la ponencia. Aquí toca pagar al ejecutado en general. El coste de la ejecución tiene que ser asumido por el ejecutado, ¿de acuerdo? Pero también en cuanto a las actividades ejecutivas que se puedan atribuir a profesionales ajenos a los órganos jurisdiccionales y que pueden significar un monto importante, como están proponiendo, propugnando, lo volveré a mencionar, los procuradores, ¿no?, de los tribunales. Luego volveré a mencionar este tema desde otro punto de vista. Claro, la intervención oral, ya lo he dicho, del profesor Ortells ha sido un apretadísimo resumen de su ponencia escrita. No ha mencionado o no he oído en la intervención oral, fíjense la envergadura de los temas, que la ponencia escrita se desarrollan incluso in extenso. Y por cierto, otra muestra de la exhaustividad del profesor Ortells es, envía la ponencia y dice: en el apartado 5, subapartados tal y tal, solo están apuntadas las ideas básicas, pero, hombre, hubiera quedado, ya lo es, una monografía. Pues bueno, hay un tema que es el de las tasas judiciales, que aquí no he oído ahora, me parece que no lo ha mencionado, y está tratado por extenso. Yo en su día me mostré muy crítico con la ley 10/2012, el régimen de tasas judiciales que implantó esa ley. Hay siempre el presupuesto de la idea, la premisa implícita y otras veces expresa de que la tasa de litigiosidad es muy elevada, que hay que reducirla a toda costa, etcétera, etcétera. Una forma de medir seguramente la cuantía en términos proporcionales relativos de la tasa de litigiosidad es comprobar la tasa de estimación de las demandas, porque luego, si vamos a la tasa de estimación, nos encontramos con que la inmensa mayoría de las demandas se estiman, que la tasa de estimación es muy elevada. Por tanto, disuadir a los litigantes de litigar, pues la verdad es que es muy difícil, entre otras cosas, porque el hecho, la decisión de litigar supone coste económico, molestias, trabajo, dedicación, tiempo de dedicación a eso, y por tanto ya en sí mismo es un desincentivo en sí mismo. Entonces, contra el pleitista, el querulante patológico, el que no se aguanta, contra eso no podemos hacer nada. No podemos hacer prácticamente nada. Entonces, claro, el hecho de grabar el acto de pedir justicia con la imposición de tasas judiciales, por este solo hecho, a mí me parece difícilmente compatible con la promesa de tutela judicial efectiva que nos hace la Constitución. A lo sumo, aquí se podría pensar, yo creo que en esto el ponente ha estado acertadísimo, comparto lo que he dicho,
que casi siempre estoy de acuerdo con sus opiniones, la posposición del momento de exigibilidad de la tasa judicial, no solo el momento, sino también los requisitos de exigibilidad a el final del proceso. Justo al contrario, no como grabar el acto de pedir justicia, sino el hecho de si se ha utilizado debidamente o indebidamente el proceso. Que eso es lo que produce, en su caso, los perjuicios, lo que supone coste económico no solo para la otra parte, sino también para el erario público, etcétera, etcétera. Al final del proceso. Y grabar solo, por tanto, con todas las excepciones que se quieran, como ocurre ahora en la condena en costas. Sometida al principio del vencimiento, pero también sujeta a determinadas excepciones. Bueno, pues grabar solo al que ha utilizado el mecanismo procesal indebidamente, porque su demanda ha sido desestimada o porque su oposición se ha encontrado infundada. En definitiva, nada nuevo bajo el sol. Volvemos al eterno, yo diría, principio chiovendano. Aquí están los amigos italianos. Al principio chiovendano, que Ovenda diseñó en un momento de extremada lucidez de las cosas más profundas y más sensatas que se han dicho en derecho procesal. La necesidad de servirse del proceso para obtener razón no puede redundar en perjuicio del que tiene razón. Y ya está, es decir, no me grabe usted, no me grabe una tasa judicial por pedir justicia si tengo razón, hombre. En todo caso, grave al demandado si se ha opuesto indebidamente, etc. Y con todos los, ya digo, los... Esto me ha obligado, lo que dice en la ponencia sobre las tasas judiciales, el profesor Ortiz me ha obligado a repensar todo este tema. La figura del procurador. Me hubiera gustado conocer la opinión del ponente también, qué ocurre en términos de eficiencia procesal, si se tiene en pie o no se tiene en pie la subsistencia de la figura del procurador. Eso ya sé que es un problema manido, pero ahí está, ahí está. Aunque solo sea en términos de coste económico, supone una adición, ¿no?, de ese coste. Por tanto, la exclusión de la condena en costas, hay otro tema, digamos, que a mí tampoco me convence la regulación actual, y que tampoco, no, esta no lo he visto tratado, y es la exclusión de la condena en costas de los honorarios correspondientes a los profesionales, ¿no?, de abogado y procurador, en las pequeñas reclamaciones, con excepciones, desde luego, pero con la exclusión como regla general. Yo creo que, aunque solo sea desde la garantía básica de la tutela judicial efectiva, esto no es compatible con la tutela judicial, o es difícilmente compatible con la tutela judicial efectiva, dejar fuera precisamente esas, las de fuera de las costas, fuera de la tasación y de la condena en costas, esos honorarios. Comparto también lo que dice el ponente, la ponencia, sobre la defectuosa regulación en el proyecto de ley de eficiencia procesal del requisito de procedibilidad, ya que no lo ha dicho en la intervención oral, consistente en acudir antes a un MASC, con consecuencias perjudiciales, en este caso también para la eficiencia del proceso. Por ejemplo, entre esas deficiencias está el tema de la posibilidad de que, el supuesto de que el demandado, que apunta el ponente en el escrito, impugne la admisión de la demanda por no haber acudido indebidamente a un MASC. ¿Cómo se resuelve ese tema? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a una declinatoria? ¿El demandado tiene que acudir a una declinatoria para impugnar eso? En la ponencia escrita se ponen de manifiesto las inconveniencias claras de ese mecanismo procesal, ¿no? La posibilidad de que el juez invite a las partes a acudir a los MASC, porque considere que hay posibilidades de llegar a un acuerdo, pues exige una valoración efectivamente de las posiciones de las partes, que difícilmente se conecta también con las garantías procesales. Se ponen aquí, yo creo, en tela de juicio las garantías procesales. Bueno, siempre en este terreno de los MASC, un incentivo importante para la eficiencia procesal es la eficacia ejecutiva, ¿no?, del acuerdo que se adopte en este terreno. Y ahí se plantea el problema de la elevación a escritura pública del acuerdo privado
que se ha instrumentado o dado a cuyo resultado se ha llegado en la mediación, ¿no? Pero claro, es un acuerdo privado pero firmado, que luego una de las partes se plantea el problema en la ponencia, se niegue a otorgar escritura pública, elevar escritura pública a pesar de que la otra la requiera notarialmente. El ponente pone en duda la creación de ese título ejecutivo de forma unilateral por parte de un particular, el particular que requiere notarialmente a la otra parte para que le… Yo ahí no tengo demasiadas dudas. Ha habido un acuerdo, la potestad, digamos, el margen con que cuenta el legislador para diseñar nuevos títulos ejecutivos me parece suficiente para admitir esta… me parece razonable. La amenaza de sanción penal, de proceso y sanción penal, que pesa en el caso que sería más patológico, ¿no? El de la falsificación, lógicamente, de la firma, de que una de las partes se niegue a la elevación a escritura pública del acuerdo privado porque considere que se ha falsificado la firma y tal, pues me parece suficiente esa… La utilización del proceso penal con la suspensión, con la posibilidad de suspender la ejecución, por cierto, mientras se tramita el proceso penal. Otra cuestión que trata en la ponencia escrita y que estoy en términos generales de acuerdo con el ponente es la exclusión de la condena en costas a favor del vencedor que se hubiera negado a participar en un más sin justa causa. Sin justa causa. Es un concepto jurídico absolutamente indeterminado que deja al arbitrio, de hecho, deja al arbitrio del juez la condena a costas. Me parece fatal, vamos, esto. Y, en general, las reglas de exoneración de costas que se prevén en el proyecto de ley de eficiencia procesal aumentará la inseguridad jurídica ya existente en los casos actuales de impugnación de los honorarios de los abogados por excesivos. Bueno. Voy terminando, porque al final he hablado más de lo que pensaba. Me parece bien evolucionar hacia un sistema, el tema de casación, el recurso de casación. Es un desastre, mírese por dónde se mire. La casación civil es un desastre. Es un desastre la regulación legal, desde luego, pero es que se ha agravado por las interpretaciones del Tribunal Supremo, sobre todo las interpretaciones restrictivas y aplicación restrictiva de las normas sobre admisión de los recursos. Es una meñifa. Hemos jugado al gato y al ratón. La ley ofrece una panoplia de vías de casación y el Supremo lo ha ido recortando. Lo ha ido recortando, seguramente como medida de autodefensa. Porque es imposible asumir esa carga de trabajo y no queda más remedio que seleccionar. Y entonces, bueno, pues el Supremo ha hecho lo que yo no digo que lo hayan hecho con mala intención y que prácticamente es una legítima defensa. Pero claro, esto no puede ser. Es decir, quien resulta perjudicado es el justiciable, es el ciudadano al que se le promete justicia de calidad con una casación y luego nos encontramos… Pues eso, con engañifa. Y luego, en términos de eficiencia procesal, aunque solo sea desde el punto de vista del tiempo, de la duración del proceso, nos movemos en una dilación pues absolutamente irrazonable. Mírese por donde se mire. Es decir, es verdad que no queda más remedio que seleccionar, que fijar criterios de selección. Porque no hay otra. Es decir, eso de pam, para todos… Casación para todos, desgraciadamente, no es asumible. Y, por tanto, tenemos que seleccionar. Bueno, puestos a seleccionar, pues, ¿qué quieren que les diga? Hombre, yo quizás no podemos llegar en nuestro sistema a una solución del certiorari norteamericano, pero nos podemos acercar ahí, nos podemos acercar perfectamente ahí. Por eso no me parece mal, en líneas generales, la idea del proyecto de eficiencia procesal en esta materia al permitir al Tribunal Supremo apreciar la existencia de interés casacional notorio si entiende que la cuestión litigiosa tiene o presenta o plantea interés general. Ya me dirán, ¿pero qué es interés general? Por lo que le dé la gana apreciar al Supremo, no, desde luego, lo que el Supremo considere interés general, o sea, lo que quiera, lo que le dé la gana. Pero bueno, es una forma
de resolverlo? Pues sí. Hombre, con matices, seguramente habría que matizarlo, habría que tratar de objetivarlo. A lo mejor habría que, por épocas, por tiempos, fijar los asuntos que plantean interés general, a efectos del interés casacional. Pues bien, este año vamos a admitir recursos de esta y esta materia, etcétera. Objetivarlo lo máximo posible para no perder el tiempo, para no hacer perder el tiempo a los litigantes. Que ponen la casación, vean tal, y se encuentran con que al cabo de no sé cuántos años, inadmisión. Pero inadmisión, ¿por qué? ¿Por qué? Unas cosas disparatadas, unas cosas absolutamente disparatadas. Yo he visto casos en los que, bueno, es que no se dan los requisitos de... Oiga, que se dan íntegramente, que se dan absolutamente, que está usted prevaricando. No me diga, no me engañe, la hipocresía de las institucional es el mayor mal de las instituciones. No puede ser que estemos jugando a el interés casacional como algo, una entelequia objetiva y tal. Si lo están haciendo lo que les da la gana. A lo mejor, porque no queda más remedio. Pero bueno, díganmelo, prefiero que me lo digan a la cara y que no le digan al abogado del recurrente, mire, el recurso es inadmisible porque no cumple este requisito. Pues mi abogado, qué idiota es. Vaya tonto, vaya abogado. Venga, no. Que no, hombre, que no, que está en juego incluso el prestigio de esto. Y, en fin, y por supuesto, en términos de eficiencia procesal, un desastre total. Tenía aquí algunas cosas más apuntadas, pero ya me he extendido demasiado. Yo no pensaba hablar tanto, yo lo había calculado para hablar 10 minutos, pero soy, como yo creo nos pasa a todos los profesores universitarios, o a casi todos, incorregibles con esto del tiempo. Nos ponen un micrófono delante y nos perdemos, ¿no? Nos perdemos. Pues aquí termino. Enhorabuena por la ponencia al profesor Hortels, que ya lo verán, ya la verán cuando la puedan leer. Es una auténtica monografía. Gracias. Bien, la mejor forma de honrar a una persona es escuchándola, escuchando lo que él estime conveniente respecto de un ítem tan amplio como son retos del moderno derecho procesal. Aunque reinterpretado en este título, ¿alguna impresión tardía y mire, incierta sobre la evolución actual del derecho procesal en Italia? Hoy es mi voz, yo soy casi listo. Como apunta el título... No soy. Como apunta el título, ya se advierte el carácter crítico de lo que viene después. Y lo importante es lo que viene después, así que me callo y escuchamos con todo el placer... las palabras del profesor Dondi. Muchas gracias. Pero antes de todo, verdaderamente, tengo que dar las gracias a muchos, a todos, y sobre todo a este señor. Lo llamaría un grande amigo, y lo es, pero lo definiría un grande débrouilleur, porque sabes hacer cosas que los otros, yo, antes de todos, no sabría hacer. Me has hecho hacer una cosa única. Hay siempre una primera vez en la vida. Y una de las primeras veces, mejor, la verdadera primera vez, es que yo esté en un congreso desde el principio hasta la fin. Hablo en serio, Luca lo sabe, estos dos varones lo saben, que ríen, lo saben. Eduardo no lo sabe porque es más joven que yo y nos hemos encontrado en congresos internacionales o locales en Italia. Un señor más allá lo sabe, puede ser, aunque yo no lo conociera porque hace tiempo llevaba la barba y no me lo acuerdo, por así decirlo, y lo reconocí luego. Yo era el fugitivo de denti. No digo al principio, pero algo cerca del principio de cada congreso, el profesor Denti, según las cosas, pero casi siempre, me miraba, hacía así,
Y yo era muy contento de comprender enseguida que podía huirme con él. Lo que no era siempre divertido, porque el profesor Dendi no sabía escoger restaurantes y otras cosas, pero por lo menos se hablaba de vida. El gran capo, que era el maestro de mi maestro, me llevaba alrededor en las ciudades dando paseos y hablando de política, de filosofía, no, de filosofía sí algo, probablemente con Miguel y Miguel, sobre todo Michele Taruffo, como yo llamo Michele, pero de literatura y de vida, repito. Hoy, en los últimos dos, casi último, espero de llegar hasta el final, días, he hecho el buen chico y he respetado a todos, pero hay una razón. La calidad de este congreso me asombró. Estoy incrédulo de muchas cosas en este momento. De lo que está aconteciendo, que me parece una cosa increíble. No me lo creo. No son dignos. O se estáis equivocando. Yo me llamo Angelo Dondi. Bueno, es una cosa que solo podría explicarse con el cambio de los tiempos, que uno que podría describirse como algo parecido al marciano en Roma de Flaiano o Gurb de Sin Noticias de Gurb, y los catalanes saben de, y los españoles saben de quién hablo. Hablo del personaje de Eduardo Mendoza, podía ser honrado por una tan grande universidad, por gente tan seria, profunda, y científicos del derecho y del proceso. Cuando yo era, y casi orgullosamente sigo siendo, un GURB dentro a la Academia Mundial, aunque haya hecho algunas cosas, un poco por caso, decimoslo. Decimos que era un GURB en planta vaga, porque probablemente no he trabajado cuanto Michele quería. Hoy he comprendido que en España hay gente tan fuerte que realmente trabaja mucho. En un congreso parecido habéis trabajado increíblemente. Gracias. Gracias a todos. Además, fue agradable, hay que añadirlo. Y también vitalizante, a pesar de cómo estoy ahora, estar aquí. Y la cosa se explica bastante franca, fácilmente. Aquí me siento rodeado de amigos. Correctos, leales y comprensivos. Tendrán que serlo un poco luego. Y es una cosa que no siempre aconteció en mi experiencia, en mi vida italiana. Mucho mejor, casi española, mi vida estadounidense. Como gringo vivía bastante bien dentro de la Universidad Americana. Tú quieres que yo hable, casi en serio, de cosas de derecho procesal. Pero, agradeciendo a gente mucho más inteligente que yo, hay que decir cosas de lo que han dicho los otros. Como que no soy muy inteligente, me acuerdo de algunas cosas y de las otras, me perdonen. Fueron todas muy interesantes. Empezando con el señor que una vez llevaba la barba y que habló de una cosa que tiene que ver fundamentalmente con el cambio, la reforma del proceso, que es la perspectiva de armonización. Como siempre, en un español magnífico, habló
y dice que nada ha salido hasta ahora. Te cito, Paolo. Hablando de las normas europeas y de la que él llamó armonización, y que una colega sorprendente realmente, como Mar Jimeno, ha preferido llamar aproximación. Sea como sea, el enfoque europeo ya cambia en sí mismo algo en la perspectiva de nosotros los procesalistas, porque se coloca ya afuera de lo que tenemos normalmente que tener como perspectiva, que es la perspectiva nacional, local, limitada. Y es por esto que me parece que hay que considerar la europea como una perspectiva en sí mismo fuerte, un enfoque y una metodología intrínsecamente reformadora. Es lo que me interesa, el cambio, si posible hacerlo, en el proceso civil. Siempre de esto, el mismo día, no esperáis, o no hay que tener miedo, me acuerdo de pocas cosas. Una señora, que es mi colega italiana, habló de piedras lanzadas en el estanque. Es lo que no sé cuándo yo dije sobre mi primer libro, que era una piedra lanzada. Solo Michele Taruffo apreció la cosa, no la piedra, el libro. Parece que un'altra signora lo apprezzi ora. E un altro signor, un certo Fernando Gascón, mi ha fatto sapere una cosa molto interessante, che il diritto processale europeo può essere una maniera, a pesar de la limitación de las normas, ojalá que sean limitadas, y no nos entendemos, de enfrentar las cosas del proceso desde el punto de vista de la cooperación, como punto de vista diferente de la lucha. Y, como te he dicho, como he dicho antes, incluido el problema de la ética, de la manera en la cual se desarrollan los procesos, lo que implica un grande problema que fue lo que encontré en los Estados Unidos en mi pequeña, en no muy importante vida, lo del conectar del proceso con el legal ethics. No hay un buen proceso sin legal ethics. Es lo que yo aprendí. Michele quería que yo hiciera un libro sobre esto. Lo hice con mi maestro americano. A él le gustó mucho, a Jeff. No fue un gran éxito en los Estados Unidos. Y bueno, una otra cosa. No porque las otras mesas no fueron interesantes, por el problema que he indicado antes, que soy un señor de una cierta edad y a esta altura se olvida. No olvido una cosa que me pasó por la,
por el cerebro que no está muy bien amueblado a esta altura. Cuando se habló hoy de inteligencia artificial, el control sobre esta inteligencia artificial es muy parecido, por mí, que soy un boomer, como se dice ahora, un chico de los años 80, ¿cómo que dices? 70, 80, bueno, eran nuestros años. Tiene mucho que ver con un control que organizaron los gringos en el Discovery, en la rule, Federal Rule 26, AF, subsection, donde cuando utilizas las ciencias tienes, sabes, es Twombly, pero es Twombly dentro del Discovery, tienes que especificar quién eres, qué ciencia utilizas, cuánto se habló de ti y de esta ciencia. Puede ser, lo digo a mi grande amigo Jordi, puede ser que sea una manera de considerar el proceso como lugar dentro del cual no se deja entrar cualquier cosa. Se controle, se averigue o se determine. Yo podría acabar aquí, ¿eh? No. Tengo que cumplir con todo, como vosotros decís, ¿no? Siempre. Bueno, todo esto me ha dicho mucho, aunque yo no sepa hacer mucho. Lo que me ha dicho verdaderamente de importante es que hay un gap, hay una diferencia entre la vitalidad de vosotros, si me lo permitís, también de esta señora de una cierta edad, y lo que yo pienso, aquí llegamos al enfoque crítico, al planteamiento crítico, alla maniera critica, a Angelo Dondi como gurbo che mira desde afuera. La manera italiana. Muchas veces he utilizado la expresión maniera italiana, que como sabéis todos es una definición del arte italiano del final del siglo XVI, la maniera italiana. El principio, casi principio del barroco, el final del Rinascimento, pero en este caso nada tan grande. Solo una manera en que se pone nuestra cultura frente a la necesidad de considerar el proceso civil como algo que precisamos transformar, renovar, respetando la realidad alrededor de nosotros. No matizaciones, sino afirmaciones, en lo que diré, porque no quiero bromear a nadie. Y ya estoy aprovechando de mi condición de jubilando demasiado. Con respecto a la cultura procesal civil italiana, lo que casi con seguridad creo que se pueda notar es la presencia de una actitud cultural bastante generalizada. Hablo de la mayoría, entonces. Es una actitud generalizada, recurrente, que corresponde a un interés bastante extendido por soluciones o líneas de encuadre fundamentalmente abstractas. Esto frente a la necesidad de reformas.
en lugar de mantener como referencia principal el concreto desarrollo de las actividades procesales. ¿Cómo funciona? ¿Y cómo podemos hacerlo funcionar mejor? Se trata de una postura cuyo riesgo, o tal vez verdadero objetivo oculto, es de evitar que se aborden los verdaderos problemas fundamentales de cualquier tipo de proceso. Hablo de proceso civil, obviamente, como italiano, o al sumo de relegarlos a meras aspiraciones machadas de intelectualismo, algo vanidoso y utópico. Tal caracterización, como intelectualistas de otros enfoques diferentes, parece formar el núcleo de la postura a la que me refiero, a la mayoría, entonces, de nuestros colegas italianos. Esto en la comprensible intención de perseguir una finalidad de fondo, la de hacer vana la transformación del modelo. Lo que se puede derivar de la preferencia por un análisis que, aunque exegéticamente apreciable, en realidad presupone el mantenimiento del marco normativo existente. Soy demasiado, no he dicho en qué consiste, solo demasiado duro en el principio. En esta línea, los demás enfoques reformadores o casi reformadores resultan inaceptables, ya que implican precisamente una aspiración a la transformación basada en visiones metodológicas o filosófico-políticas fundamentalmente distintas. Pienso a la perspectiva comparada o histórica, de esta actitud omnipresente, intrínsecamente autárquica. Es, de otro lado, lo que subrayó en particular mi maestro, Michele Taruffo, con el agregado, lo podía hacer, de la apreciación despectiva que il patrio legislatore si distingue per un elevato grado di ignoranza rispetto ai temi di cui pretende di occuparsi. Como que sea, y para continuar, quiero delinear aquí, aunque en extrema simplificación, otra caracterización de la forma predominante de ser de nosotros procesalistas civiles italianos. Una manera, he dicho. Entonces, una manera que puede hacerse consistir en la aspiración a una racionalización simplificadora de los problemas del proceso. Una aspiración que acompaña a todo el siglo XX, inevitablemente extendiéndose también a este siglo. Continúa, por así decirlo. Es lo que se produce mediante el recurso a una instrumentalidad homologada que llamaría dogmática, o más bien, en comparación con la cultura italiana del proceso civil en la primera parte del siglo XX, neodogmática. No es obviamente posible aquí realizar, no estaría y nunca ha estado a mi alcance, un análisis adecuadamente exhaustivo de este complejo estado de cosas. A este respecto, la sola observación es que de tal predominante y casi generalizado enfoque neodogmático se deriva una actitud básicamente conservadora con referencia a los problemas del proceso civil italiano. Una rápida mirada retrospectiva a lo sucedido en los últimos 50 años solo puede confirmar esta impresión, como resulta de las opiniones recurrentes de algunos de los principales, máximos, representantes de nuestra doctrina procesalista. Pienso principalmente en las opiniones expresadas por Proto Pisani, durante la última década, implícitas en su proyecto de código, para encontrar una transformación verdaderamente innovadora de nuestro modelo procesal, es necesario volver
a la grande reforma del proceso laboral de 1973. Lo que en sí mismo dice mucho sobre la propensión transformadora de nuestra cultura procesal. Incluso frente a una realidad en constante y a menudo dramática evolución como la italiana de los años siguientes, no solo al boom económico, sino también a la postindustrialización, con sus secuelas actuales de incierta complejidad postmoderna, creo que es muy difícil de decir que nuestra cultura procesal haya reaccionado, y puede ser también nacional, haya reaccionado con adecuada vivacidad. No en todo caso de manera efectivamente perceptiva de los cambios en curso, como los acontecimientos de nuestro proceso civil entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI parece demostrar. A pesar de las casi ferozmente numerosas intervenciones sobre el corpus original del Código de Procedura Civil ocurridas en los últimos 20 años, no creo que podamos decir que en Italia se haya completado, hasta la fecha, una reforma en total transformadora del planteamiento de nuestro derecho procesal civil, al menos vagamente, digo vagamente, similar a la española de la Ley de Enjuiciamiento Civil 2000. Refiriéndome a la historia de la aceptación y aplicación del todavía actual Código de Procedura Civil del 1940, hablaría de una actitud vastamente negativa hacia los tratos del mismo Código. Efectivamente, la perspectiva de la reforma predicada en casi completa soledad, claramente con la excepción de los grandes juristas que fueron parte de sus respectivas escuelas por Vittorio Denti y Mario Cappelletti entre los años 60 y 90 del siglo XX, sigue siendo todavía hoy por lo menos excepcional en Italia una perspectiva de transformación. Y lo excepcional de esta situación parece estar conectado en absoluto con obsesiones casi explícitas, puntualmente reservadas a la introducción de novedades en nuestro proceso civil. Estas dificultades creo que se deriven sobre todo del dominante neodogmatismo de que he dicho. Un verdadero estado de cosas culturales que conduce a una condición de escasa acogida para las transformaciones. Y funciona como una básica reserva mental, según la cual cualquier intención transformadora debe mantener coherencia con respecto a principios absolutos y virtualmente self-functioning, sino self-evident. Quizás maliciosamente me atrevo a considerar que esto tienda a ser utilizado habitualmente para oponer resistencias y objetar oportunidades de adaptación del modelo procesal a las verdaderas urgencias de la realidad actual, una imposibilidad dirigida a cualquier intento de modificar puntos clave de nuestro proceso civil. ¿Qué son estos puntos claves? Por supuesto, cualquier indicación mía de estos núcleos problemáticos esenciales solo puede ser muy previsible, y esto debido a mis limitados intereses y mi petulante insistencia en ellos. En mi modesta opinión, temas como las modalidades de introducción del pleito, la configuración de sus actividades preparatorias y, principalmente, en clave de dictámenes periciales, la utilización de los conocimientos expertos, parecen ser ineludibles de un debate y centrales a cualquier verdadera reforma. No acaso aquí hemos hablado de eso. Pero es en torno a estos temas que tanto los debates como las reformas elaboradas por el ordenamiento italiano
resultan por lo menos carentes. A esto debería agregarse otra observación, a mi aviso de importancia esencial. Parece ausente en el debate italiano en torno a estos problemas lo que, con referencia al proceso estadounidense, llamaría la perspectiva de la complejidad. Es una perspectiva, como he dicho, derivada del proceso civil estadounidense y sobre todo de una gran elaboración sobre el tema de la complex litigation o de los llamados complex cases. Es una elaboración que remonta alrededor de los años 70 y llega hasta ahora, prácticamente. Me doy cuenta de que estoy siendo una vez más banal, hemos hablado de esto muchas veces hoy, ayer, al conectar esta ausencia también a la propensión conceptualista que ya mencioné. Pero es lo que creo en la realidad. Y creo que sucedió en Italia y, está y, sucede, y continúa. Digo esto aunque sea cierto que durante aproximadamente la última década la expresión complejidad se haya utilizado después de todo con bastante frecuencia en la literatura procesual civilística italiana. A pesar de esta circunstancia, por así decirlo, factual, la encontramos. Claramente es el cómo de tal utilización que de veras manifiesta la poca importancia del asunto en la cultura procesal italiana. De hecho, la forma en que se produce esta referencia parece estar inspirada en una taxonomía básica, una art of distinguishing, solo útil para catalogar enmarcando sumariamente. En breve, lo que acontece es que se intenta enfrentar la complejidad procesal en Italia según una lógica binaria drástica. Rutas específicas solo por las controversias menores o virtualmente más simples, así creando una justaposición genérica un poco enyesada entre dos maxi categorías, la de las controversias semplici y la de las controversias complejas. De una manera totalmente similar a lo que ya fue en el siglo pasado y en el siglo XIX también, los italianos no nos ocupamos de esta última categoría, las controversias complejas, le controversie complesse. E lo che verdaderamente rispetta a sus caratteristiche tecniche e necessità funzionali. Dicho de otra manera, en la cultura italiana no parece haber un verdadero problema de complejidad procesal. Esto en el sentido de asumirlo como un problema a gestionar efectivamente con respecto a las necesidades específicas de una categoría de controversias, además muy vasta y variada en su interior. Hablo de las controversias complejas. Así parece ser en cuanto a la configuración virtualmente de concebir como más estructurada, inevitablemente compleja, de los pleitos dentro de esta clase de controversias. Esta cuestión, diferentes pleitos, hidden pleadings, como dicen los americanos, si bien ha dado lugar a un acalorado debate en la cultura estadounidense, por la cultura italiana se disolvió básicamente en una negativa drástica. No hay este problema. No existe. La noción es la de lite de Carnelutti, básicamente. Y es una noción única, buena para todo, buena para tutto, si dice. Un rechazo a todos los efectos en el que parece posible captar un vínculo muy estrecho con la visión neodogmática, me excuso una vez más, de que he dicho, y que parece indicar una postura verdaderamente cultural, verdaderamente enraizada, se dice así, enraizada.
no es una causalidad, una casualidad, me excuso, que esta negativa se extienda mucho más allá de las escrituras iniciales, cuando se habla de cause complesse o complex litigation, afectando en general a las actividades preparatorias de la controversia, o sea, la denominada tratación, como también a los dictámenes periciales, de que hemos hablado como los puntos fundamentales de cada posible visión reformadora del proceso civil, a donde quiera. Es, broadly speaking, una condición bastante encerrada la que crea la atmósfera que trato de describir aquí. Repito, un cierro interno de verdad profundamente ideológico y básicamente cultural. Lo que explica también una fundamental desconfianza de los cambios que se refleja plenamente en la mayoría de las reacciones negativas al intento reformador actualmente expresado por la llamada reforma Cartabia. Esta es una manera italiana, pero también una imagen de sí mismo del jurista italiano y por excelencia del processual civilista, como un teórico orgulloso e inalcanzable de la rarefacción del tecnicismo. La definición es de un grande processual penalista en este caso, como Giovanni Leone, que no a caso fue presidente de una república. Son cosas las rarefacciones del tecnicismo que solo nosotros podemos manejar, por supuesto. En clave conclusiva, me tomaría la libertad de señalar que todo esto me parecería estar en conflicto con una circunstancia en la que me he atrevido a pensar ya durante algún tiempo. Se trata de la hipótesis, nada más que esto, de que el derecho, en cuanto régimen de reglas, también debe de ser un régimen de modestia generalizada. Lo has dicho tú también, Manuel. ¿Qué es lo que, evidentemente, con la excepción de todos los participantes en esta conferencia, sería mejor también para nosotros, los procesualistas, introyectar? He acabado. Gracias. Muy bien. Pues ahora solo quedan los agradecimientos. Lo que te voy a decir lo digo en nombre de todos los que integramos el comité científico, es decir, los profesores Manuel Cachón, Jordi Nieva, Eduardo Tiza y yo mismo. Te queremos agradecer pues toda una vida dedicada al estudio del derecho procesal. Me gusta desde la bossa nova, ¿eh? Desde la, sin duda, pero estamos aquí por tu dedicación al derecho procesal. No vamos a hacer aquí un alarde de tus publicaciones porque han salido durante estos dos días y las ha reseñado al final en su presentación la profesora Yolanda De Lucchi. Este agradecimiento no solo abasta a lo que has escrito, sino también a cómo lo has escrito, desde la vertiente comparatista, pero siempre, como has dicho ahora, con una perspectiva totalmente crítica de lo que estabas haciendo. Espero que estos dos días hayas percibido en todos nosotros un intento de ser buenos discípulos tuyos y haber sido crítico en lo que estábamos diciendo desde las distintas perspectivas, no importa que sean los contratos procesales o la prueba o la inteligencia artificial o la armonización
del proceso. Además, este agradecimiento no se acaba aquí. Florecerá o cristalizará en un libro, en Omacho tuyo, con todos los trabajos que tienes aquí, para que veas que las ideas no se las lleva el tiempo, no se las lleva el aire, no se las lleva el viento, no se las lleva el aire, sino que tendrán su merecida plasmación en el libro. También quiero decirte que ha sido un honor tenerte aquí y tenerte no solo a ti, sino también a tus dos hijos académicos que te han acompañado tanto todo este tiempo, los queridos amigos y profesores Vincenzo Anzanelli y Pablo Comoglio. Es un orgullo poder tener, como decíamos aquí, ser un Quijote de la Mancha y tener dos Sancho Panza que te acompañan en toda una vida académica. Es un honor, es un placer, es un gusto tener gente como ellos alrededor. Al inicio de las jornadas, ya te lo dije, pero te lo vuelvo a decir, noi ti vogliamo bene. Y aunque son unas palabras muy simples, las decimos porque realmente nos sale de dentro. Y creo que sobran ya más palabras. Creo que podemos estar bien contentos de lo que hemos hecho estos dos días porque realmente sentimos que valía la pena. Valía la pena. Así que, grazie mille per essere come sei. Y solo me gustaría, para simbolizar todo lo que os he dicho, darte un fuerte abrazo delante de todos los que nos han acompañado estos dos días. Gracias.